Finalmente, la precandidata Cristiana Chamorro decidió incluirse en el proceso de preselección de precandidatos de la Alianza Ciudadana. Por tal razón, sostuvo un encuentro con representantes de la organización política. Las encuestas deberían de tener un peso del 70% y los debates del 30%. Esto es para escuchar la voz del pueblo y que sea la población la que decida quién va a ser el candidato único para las próximas elecciones presidenciales. Segundo, padrón cerrado. Las encuestas se trabajarán en un padrón cerrado que integre, además del registro de C por L, a personas de agrupaciones políticas identificadas también con la oposición legítima. Mi tercera propuesta es sobre la elegibilidad. Propongo que sea elegible para inscribir su candidatura todo ciudadano nicaragüense que cumpla con las calidades contempladas en nuestra constitución política, siendo esta ser nacional de Nicaragua, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad y haber residido en el país de forma continua por los 4 años anteriores a la elección, salvo que durante este periodo haya estado en misión diplomática o en organismos internacionales. Y el cuarto punto es en cuanto al procedimiento de evaluación. Así como los jueces de los debates, dice la metodología actual, serán propuestos por los precandidatos, asimismo los precandidatos deberían de proponer a las personas que se encargarán de evaluar y elegir al ganador del proceso. Y es que tras la cancelación de la personería jurídica del Partido Restauración Democrática, los precandidatos de la coalición no tuvieron otro camino que acercarse al otro bloque opositor. Yo me siento bien en donde la mayor parte de los nicaragüenses coincidamos en empujar la carreta hacia el desalojo de Ortega. Y en este momento claramente la casilla de C por L es esa oportunidad. En este momento lo que tenemos que pensar es cuál es la plataforma que tiene la mayor capacidad de generar el consenso alrededor de un proyecto de país. El próximo 3 de junio cierran nuevamente el proceso de inscripción de precandidatos en la alianza que encabeza el partido Ciudadanos por la Libertad. Marcos Medina, Noticias 12.